con el sazón que yo le suelo colocar al chuletero de cordero. Ponemos el chuletero aquí, colocamos el chuletero con lo que es la costilla, la zona de la costilla y la zona de la cabeza del chuletero, ¿vale? Colocamos aquí y pues nada, lo vamos a sazonar, ¿vale? Bueno, lo primero le colocamos un poco de sal, la vuelta, sazonamos con un poco de sal, le ponemos un poco de pimienta, ¿ok? Un poco de pimienta negra, bueno, pues un poco de aceite de romero, exactamente. Aquí está Terry, un compañero mío que quiere participar. No lo vamos a sacar porque es muy feo y nos dañaría el vídeo, ¿vale? Perfecto. Un poco de pimentón dulce para darle color y un poco de sabor. Y por último le vamos a colocar un mixto de hierbas provenzales que viene con un poco de comino, con un poco de tomillo, romero, aquí vemos lo que lo estamos colocando. Ya con esto acabamos lo que es el sazón, ¿verdad? Un consejo que les voy a dar es que cuando vayan a hornearlo, cogemos un poco de papel albal, un poco de con el papel de aluminio, ¿vale? Y cubrimos lo que es en las costillas para que no se nos vayan a quemar la parte de arriba de las costillas. Quedaría así, esto iría en la bandeja, ¿ok? Esto sería el paso 1. Y para esto, lo que hacemos es lo vamos a enrollar, ¿vale? Lo enrollamos, ¿ya? Perfectamente, como pueden ver, y le colocamos unos pinchos de madera, anillos, como quieren llamarlo. Algo muy sencillo. Esto luego lo colocamos en una bandeja a una temperatura de 280 grados, un lapso de 40-45 minutos, con un poco de vino blanco o vino tinto al gusto de cada uno. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, para luego cortarlo con facilidad. Cuando él salga del horno va a quedar en esta posición y es fácil para cortar. Lo podemos mostrar. Perfecto. Muchísimas gracias.